Primero, ¿quién tiene gafa aquí? Para que no os quedéis miope, le dais al zoom. Pues, como yo te vea el jueves no es viernes, sin gafa, te la rompo. ¿Qué tiene Moisés, miopía o qué? ¿Cómo? Astigmatismo. Vamos a ver, ¿cuál es el primero que hemos hecho que no me acuerdo? Ah, vale. Hemos puesto la parte, el total, y aquí calculo el porcentaje. Y digo, parte, tres personas, total, 10. No, eran chicas, ¿no? Dos personas, dos chicas. Total, 10. Porcentaje, yo he dicho, yo he dicho, yo he dicho, igual. Parte. Dividido total. Y le doy a intro. Y ahora tú me dices, eso no es un porcentaje. Y yo te digo, y yo, dale aquí al botón de porcentaje. Y yo. Y ya está. Le ponéis, ponerle nombre a la hoja. Ponerle a esta hoja. Calcular porcentaje. Y lo bueno que tiene es que cambie los números. Por ejemplo, en una fiesta hay 200 personas. Y hay 80 niñas, 40%. Está. Tú pensando en lo único, ¿no, Pedro? Tú no puedes pensar en otra cosa. Hay un zoológico, hay 500 animales y 300 son mamíferos. No, tú tienes que pensar en lo único. Las niñas, las personas del sexo femenino. Si fuera masculino, que son 8, pues da 80%. Venga, sigo. Creáis una hoja nueva y le ponéis, esto se va a llamar, la otra era calcular el porcentaje y esto es calcular la parte. Entonces, me acerco para que no tengáis que ir al oculista. Y yo te doy el porcentaje y el total y tú calculas la parte. Por ejemplo, hemos dicho, en mi clase hay 10 personas. Y el 30% son frikis. ¿Qué os he dicho del 30%? Que hay que poner 0,30. Y luego le dais a la celda y le dais el porcentaje. Y al darle al porcentaje, él ya os pone el símbolo de porcentaje y lo multiplica por 100. ¿Y qué fórmula hay que poner? Para calcular la parte. Si para calcular el porcentaje hay que dividir, para calcular la parte hay que multiplicar. Entonces, igual a 2 por asterisco B2. 3 frikis en esta clase. Sin contar profe, que es el más mayor friki de todos. ¿Dónde? Aquí se ve la fórmula. Si lo hace doble clic. ¿Vale? Lo paro ya y me voy preguntando.